En horas de la mañana, la comunidad que se encontraba cercana al sector del Cristo Petrolero dio aviso a las autoridades tras observar el cuerpo sin vida de una persona flotando en la Ciénaga Miramar. Se conoció que la víctima fue identificada como Luis Joan Rodríguez Padilla, de 41 años de edad. En la vía Río Ermitaño, La Lizama, la seccional de tránsito y transporte del Magdalena Medio logró la incautación de 14 kilos de marihuana. El estupefaciente fue encontrado en un vehículo perteneciente a una empresa de transporte de encomiendas, el cual se encontraba cubriendo la ruta Cali-Barranquilla al momento de su detención. En las actividades rutinarias que realiza la seccional de tránsito y transporte en nuestros principales ejes viales del Magdalena Medio, se detiene un vehículo de encomiendas, en el cual a su interior se incautan 14 kilos de marihuana. Con estas actividades se reafirma el compromiso que tiene el Departamento de Policía de Magdalena Medio en contra del delito del microtráfico y el tráfico de estupefacientes. La marihuana incautada y el camión utilizado en su transporte fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.